Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. Espero les haya gustado y agradado el unboxing que acaban de ver. Y sí, muchachos, aquí le traemos la mejor réplica que hay en todos estos tiempos del nuevo Apple Watch Ultra. Sí, de la Apple. Me parece que es un diseño precioso. Es algo grande para ciertas personas, pero me parece un diseño precioso con esa pantalla plana. Y muchísimas gracias a Micro Wear, que son los creadores de este reloj, que me lo han enviado. Mil gracias, en serio, está muy muy bonito, aquí lo tienen. Les recuerdo antes de empezar que todos los enlaces estarán aquí abajo en la descripción para los que quieran contactarse con ellos y poder adquirir un producto. Y si no se sienten en confianza con pedir un producto desde la China, porque es un producto chino, pueden contactarse conmigo. Aquí abajo les estaré dejando mi correo electrónico. Pueden ir también a mis enlaces de Instagram y escribirme que quieren uno de estos. Yo les cotizo a donde sea que estén ustedes. Si son de Colombia, también les puedo ayudar muchísimo más rápido. Y sin más, empezamos con la review. Bien, parceros, pero antes de empezar, aquí, justamente aquí, están viendo todos los parceros que le han dado me gusta, suscribirse, comentan, están bastante activos el canal. Aquí aparece, muchísimas gracias, muchachos, muchísimas gracias a los nuevos donadores del canal también. Gracias por apoyarme, por hacerme crecer y para poder traer más de estos videos. Así que, sin más, comenzamos. Y bien, como les venía platicando, es un producto totalmente chino, es una réplica del Apple Watch Ultra, en la misma caja lo dice. Es un producto bastante, bastante bien replicado. Adentro ya tengo todo desempaquetado. Tenemos este increíble reloj. Sí, no tiene más nombre, increíble. Un diseño precioso en un acabado oscuro, ¿vale? Un acabado bastante, bastante oscuro. Unos fondos de pantalla increíbles ya de serie. Y me fascina, me encanta que el segundero se mueva tan fluido, ¿vale? Es uno de los primeros relojes que veo que se mueve así de fluido siendo réplica. Ojo, hay muchos que ya lo hacen, pero siendo réplica es uno de los primeros que veo que su segundero va tan fluido como el original. Tiene muchísimos wallpapers, es casi pantalla completa, está muy bien replicado. Tiene una aplicación al cual nosotros podemos cambiar todos estos fondos de pantalla, estos wallpapers, que más adelante se las estaré enseñando, pero no meteré cómo sincronizar este video y cómo cambiar los wallpapers, porque para eso va a haber otro video al cual no se haga este tan largo. Y bien, seguimos con el diseño. Tiene su botón característico anaranjado que sacó la Apple, otro botón en la parte de acá y su ruedita con clic, ¿vale? Es cliqueable la ruedita. Cuenta con micrófono, creo que son varios, y si no me equivoco, un speaker nomás. Pero cuenta con varios micrófonos. Su apartado es muy muy parecido, es idéntico al del Apple Watch. Tiene ciertas aplicaciones diferentes, ¿vale? Puede que no tenga todas, pero tiene la más básica, como la medición de pulsos. Tiene medición de oxígeno. No sé hasta qué punto sean reales, pero lo que medio estaba probando es cuando lo pongo en mi mano, se encienden las luces, y cuando lo quito se apagan, ¿vale? Puede que tengan un sensor de proximidad, algo así, que haga que se apague. Tendríamos que chequearlo a fondo para saber si son reales. Y tiene muchísimas funciones que ustedes mismos pueden ir mirando. Tiene incluso a Siri, ¿vale? Tiene su propio asistente, tiene calculadora, tiene ajustes, tiene para escuchar música, tiene para llamar, contact, muchas infinidades de aplicaciones que ustedes pueden verlo aquí en pantalla. Y cuenta con una variedad muy grande de idiomas, ¿vale? Si estás interesado en tu idioma, puedes también obtenerlo y sin ningún problema leer y ver qué es lo que tiene. Aparte de eso, el reloj cuenta con unos toggles en la parte de arriba. Si deslizamos arriba hacia abajo, tenemos unas opciones. Si nos vamos hacia abajo, hacia arriba, tenemos las notificaciones. Recibimos notificaciones de WhatsApp, Facebook, Instagram, cuando esté sincronizado con lo que viene a ser nuestro teléfono. Vas a recibir toda clase de notificaciones acá e incluso llamadas. Si nos vamos hacia los lados, podemos nosotros agregar más widgets, ¿sí? Como del clima, el pulso oxímetro, los pasos, calorías, muchísimas más opciones. Si deslizamos de izquierda a derecha, también tenemos un par de toggles ahí pequeñitos, como unos accesos. La batería, no sé cuánto puede durar la batería, pero se ve un reloj bastante grande, se ve bien optimizado. Creería yo que duraría alrededor de 2 días, ¿vale? Bajo lo que he estado leyendo. De igual manera, en próximos videos les estaré trayendo cuánto me ha durado. En este caso, en el video cuando cambiemos los wallpapers, voy a usarlo un par de días antes de hacer ese video y les diré cuánto le dura la batería, porque en serio sí es bastante grande, así que tiene bastante espacio para batería. Yo creo que por ahí unos 2 días puede estar durando. Vamos a ver si lo podemos acertar, pero en serio, de momento me ha parecido precioso
precioso, precioso el reloj. También tiene unas correas divinas. Aquí están. No son exactamente iguales, pero sí son idénticas a las originales. Se parecen bastante y queda muy bien en la mano, ¿vale? Mi mano, pues, no es ni tan pequeña. Y para mí, yo siento que me queda un reloj perfecto. ¿Es grande? Sí, es un reloj grande. Viene en varios colores. Tienen ellos, tienen el que viene anaranjado con plata. Tenemos también unas opciones de ajustes al cual podemos cambiar nuestro estilo de lo que viene a ser la muestra de aplicaciones. Es y más, tiene varios estilos. Y la verdad que todos son muy bonitos. Pero yo sigo prefiriendo el que se parece más a Apple. Tenemos demasiadas opciones, ¿vale? Demasiadas. Tenemos para cambiar el audio, tenemos para restablecerlo, para apagar, reiniciarlo, conectarlo con nuestro teléfono, preferencias de qué moneda prefieren ustedes pagar y muchas más opciones. Si nos fijamos en la parte de abajo, viene prescrito como las características, como que si es de titanium, tipo así original, y tenemos también, vale, los sensores, digo entre comillas porque no sé si funcionan los sensores realmente. De momento digamos que sí, ya que me acerco a la mano. Si no tengo algo puesto en la parte de atrás, no detecta, vale. Entonces, de momento vamos bien ahí. A medida que vayamos viendo, en estos días que pasan, les iré comentando. No olviden seguirme también en Instagram, que estaré subiendo historias acerca de este reloj, para que vayan y miren qué tal me ha ido con el reloj. Y también cuenta con un cargador, ¿vale? Un cargador inalámbrico con imán, ¿vale? No es un imán tan fuerte, ahí ven, se cae de la nada, pero sí cuenta con un pequeño imán, al cual pues no se mueva tanto, que lo dejes en una mesa o lo tengas por ahí. Se va a estar cargando. No es un imán como para alzar el reloj. A ver, ¿ves? No es como para alzar el reloj. Se cae muy fácil, pero se mantiene. Y eso es muy importante, ya que no es para que estés todo el tiempo jalándolo. Que miren, no se cae si le hago un poquito duro. Está bastante, bastante bien hecho eso. Y la verdad es que esta empresa, esta compañía me contactó. Llama Microwear, como pueden ver ustedes en pantalla. En serio, están haciendo unos productos increíbles, muchachos, y a precios de locos. Y esto no es ni la cuarta parte, ¿eh? Es muy, muy económico. No les puedo dar a un precio ya que ellos no me los han dado. Pero como les digo, se pueden contactar con ellos. Los enlaces están aquí abajo en la descripción. Pueden seguirlo al Instagram de ellos. Vaya y háganlo. También dejaré mi Instagram acá por los que sean de Colombia y no confíen en los envíos. Yo puedo hacer como intermediario para que ustedes puedan tener estos relojes. Más que se lleguen ahorita a las fechas de Navidad y lo lucimos por la calle, porque en serio está muy, muy bien hecho. Y bien, muchachos, si te ha gustado este reloj, no olvides regalarme tu poderoso like y comentar aquí abajo en la caja de comentarios si te gustaría que sorteáramos uno, si le pedimos uno a Microwear para sortearlo. Les recuerdo que todo esto es posible si van y lo apoyan a ellos en su Instagram. Están ahí, tienen, hasta ahora están creciendo. Es una empresa bastante pequeña y necesitan muchísimo apoyo. Así que no olviden ir a seguirlos también y visitar su sitio web. No olviden seguirme también a mí en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram. Y como digo en todos mis videos, muchachos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.